Sean todos ustedes bienvenidos a este programa del Canal 4RD, el programa Ojalá, hoy martes eh, 18 de julio. Pocas cosas eh, podrían ser más eh, relevantes luego de recibir de distintos medios y revistas comerciales así como de agencias internacionales, pues eh, las noticias eh, que son resaltadas tanto por unos como por otros, como el reconocimiento que los hoteleros del Este le hicieran al presidente de la República. La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este reconoció al presidente Medina por el apoyo ofrecido al sector en esa región entre lo que va de, de del periodo 2013-2016. Y esto naturalmente es el resultado de no solo del esfuerzo del presidente que fijó muy claramente desde antes de serlo cuál era su idea sobre el rol o sobre el, en la estructura del desarrollo nacional que tiene el sector turístico y bueno que ya no solo ciertamente eh, el este, Bávaro, Punta Cana, Ubero Alto, en fin, Juanillo, sino el relanzamiento de este vital sector de la costa norte, comenzando por Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y otras, eh, otras hasta llegar a, a Montecristi, por así decirlo. El, esto es el resultado, primero, de ese plan del presidente, que dijo, la locomotora de la economía nacional es el turismo. Y en términos de 10 años, nosotros tenemos que como Estado, como gobierno, como nación, como país, proponernos eh, multiplicar la oferta hotelera y eh, las condiciones que garanticen en general que podamos a partir de un momento dado decir, bueno, estamos recibiendo ya no 5 o 6 millones de turistas anualmente, sino que estamos en capacidad de traer y alojar anualmente 10 millones de turistas. Eso fue una meta del presidente. Y pienso que muy posiblemente al salir de este su segundo mandato, el presidente si no habrá contribuido determinantemente a, al cumplimiento exacto de la meta, habrá alcanzado por lo menos un 70% de esa meta. Y creo que puede ser, y está hecho sobre un cálculo y sobre un plan, que eh, ya en el 20 estemos recibiendo esa cantidad de turistas. Ahora, para eso, porque hay gente que piensa que esto es un, una consigna o qué sé yo, un grito de guerra del sector y del gobierno. Para eso se necesita, insisto, tener la infraestructura que nos permita eh, recibir y operar de tal suerte que por las distintas vías, incluyendo la de los cruceros, que han se ha evidenciado como un, una parte de este negocio que debió haberse privilegiado, porque ya lo había mostrado. Cuando usted veía grandes volúmenes de turistas en, en Puerto Plata, cuando hubo cruceros o llegaron barcos de gran calado, eh, ¿Cuándo volverá a verse un flujo diario de miles de turistas en Puerto Plata? ¿O cuándo lleguen más cruceros? Porque la oferta del todo incluido de Playa Dorada o del de resto de la oferta hotelera de esta zona, pues aporta lo que aporta. Y habría también que decir que no es mucho el crecimiento abierto. De habitaciones, el incremento de las habitaciones en, este, en esta costa norte en general. Pero eh, destinos maravillosos que sí pueden ser visitados, como lo están siendo, por, eh, por cruceros, por cruceristas. Y en el caso, bueno, de Punta Cana, Bávaro y demás, sabemos que ahí la oferta es fundamentalmente la oferta del aeropuerto de punta cana, que se ha convertido en uno de los más extraordinarios aeropuertos del mundo, con una capacidad de operación que garantiza eh, la gran cantidad de, de turistas que vienen al país y que lo hacen por ese aeropuerto y que además, pues, van a los distintos eh, complejos hoteleros de la zona. Eso implica, por lo tanto, también una política de salubridad, una política de seguridad, una política de, de empleo, de capacitación y formación de recursos humanos, que además implica algo que el presidente destaca a propósito de... De este reconocimiento que se le hizo y que de seguro pues él eh, a, recibe con, con orgullo, porque sí es cierto que el presidente ha acompañado a este sector. Ahora, el presidente, ¿qué plantea? En poquitas palabras, en titulares. El presidente plantea o propone una alianza estratégica con el sector el turismo del país con el objetivo de fortalecer la rentabilidad de quienes, de los inversionistas. Porque entonces aquí viene eh, la base de todo, la plataforma de todo, si se quiere, es, es esa, la de atraer a los turistas, no solo a turistas a propósito de la oferta hotelera, sino la de atraer inversionistas, ofrecerles las condiciones facilidades, pero además ofrecerle el resto de las condiciones que ya de alguna manera están dadas en materia de servicios, eh, de servicios y de eh, seguridad, de lo otro es, entonces, con ese objetivo, atraer inversionistas para que se construyan más complejos hoteleros. Se oferten más habitaciones y, bueno, y haya gente eh, que esté dispuesta a invertir en, en todo lo que a, alrededor de esta industria se, se desarrolla. Un, una cuestión muy elemental. Hay un proyecto ahora que recién está siendo inaugurado, que fundamentalmente está concebido: proyecto habitacional, para quienes, o. Oh, para una parte de eh, los empleados de estos complejos hoteleros y, y, o de las empresas que en estas áreas ofertan servicios a todo el mundo, desde bares, restaurantes, cabaretes, eh, mercados, eh, servicios bancarios, eh, envío de, de, de paquetes, en fin. Cantidad de gente que es atraído por el sector turismo a propósito de las inversiones y a propósito de que se pueden recibir, están dadas las condiciones para recibir millones de turistas. ¿Y a dónde van esa gente? Bueno, inicialmente a Higüey. Entonces, cantidad de gente que trabaja en, en Punta Cana pero vive en Verón, o cantidad de gente que trabaja en Bávaro pero vive en Higüey. Y de ahí que la mayoría de los accidentes de tránsito de esa zona siempre han involucrado vehículos de transporte de trabajadores y trabajadoras del sector. Entonces, eh, el, el, el turismo en sí mismo, si se quiere, es un petit estado, un pequeño estado, porque ahí se tiene que administrar prácticamente todo lo que administra el... Es más, bastante más de lo que propiamente administra un alcalde cualquiera, de cualquier distrito nacional que usted quiera. Es tan o más complejo toda la operación y todo lo que hay que garantizar en un sector hotelero como este, como el del este, que lo que hay que hacer en la, en la ciudad capital, insisto. Entonces. El presidente eh, ha sido reconocido. Ernesto Veloz, presidente. Ah, ponía el ejemplo. ¿Dónde viven esa gente? ¿Dónde vive eh, el que trabaja ahí? Que no solo el haitiano, que los hay. Que no solo. Eh, y tienen que vivir en algún bendito lugar. ¿Dónde viven? En Verón o, en bávaro, o en, en bávaro, pero hay proyectos, proyectos de vivienda y de todo tipo, dirigidos a los trabajadores medios de, esto, de estas empresas. Y eso implica que haya un inversionista que diga, ah, pero yo aquí, eh, si hago 200, 300 casas, 400 casas, <coughs> o que sé yo, 80, 100 apartamentos, en cuestión de dos años, pues yo lo tengo todo vendido. Porque además esto hay que proyectarlo. Las condiciones están dadas para recibir más de lo que se recibe en el aeropuerto. Posiblemente no, y ya es de por sí un gran aeropuerto. Quizás hay que hacer más inversiones para poder hacer una operación bastante más grande que la que actualmente se hace. Lo mismo pasa con los puertos porque si, si no en Higüey, posiblemente en Romana sí habría y se podría habilitar el puerto para que sea un puerto de gran calado, y para que ciertamente esa zona de Romana y demás quede también beneficiada de un tipo de, de, de turismo que en el Caribe se, se adapta a, a lo mejor del mundo. Por así decirlo, es un negocio redondo. Y de cara a, al turismo multidestino, se le permite a alguien que compra por X cantidad de dinero, oye, desde visitar rápidamente, sí, eh, todas las islitas del Caribe y, y los, las pequeñas naciones, colonias y algunas todavía colonias, o territorios que fueron colonizados eh, y al mismo tiempo bueno pues conocer República Dominicana conocer Cuba y si no República Dominicana conocer que eh, yo Montecristi y al mismo tiempo conocer Santiago de Cuba y llegar a Jamaica que puede resultar entretenido aquello... es decir el Caribe está hecho no necesariamente para ese turista que viene de Europa o de Estados Unidos, trabajadores y trabajadoras que llegan a. se pasan un mes, tres semanas con ellos, su familia, no salen de ahí. ¿A qué van a salir si ahí le están dando todo en cualquiera de los hoteles grandes del de este? Se le garantiza todo lo, todo lo que es. Pero hay otro tipo de turista. Que hace mucho turismo, que prefiere el turismo de, de cruceros o que prefiere cualquier otra oferta. Pero, obviamente, este, este, el desarrollo turístico requiere de. En, en principio, como dijo el presidente, es mucha inversión. Usted no puede pretender adelantar un. Un animal, si usted no lo alimenta. Usted no puede querer tener pollo a las cuantas semanas es eh, que lo tienen ya listo. Eh, a las tres semanas ya tienen los pollos del tamaño que antes duraban cuatro y cinco meses. Hay que, para poder hacer una operación con pollo cada tres semanas, hay que alimentar al bendito pollo de tal suerte que se lo pueda uno comer rápidamente, en tres semanas. Pero lo mismo acontece con este sector. Ernesto Veloz, presidente de Azoleste, expuso en el discurso de dedicatoria de reconocimiento las razones principales por las cuales la asociación tomó la decisión. Eh, es por la inversión pública sostenida en el desarrollo turístico de Punta Cana y por la reforma a la ley de incentivos fiscales al turismo. Veloz explicó que estas decisiones del presidente Medina impulsaron el crecimiento del turismo en Punta Cana. Citó que durante el periodo 2013-2016 el incremento promedio anual de la llegada de turistas fue del 11% y de 2.4 millones de visitantes recibidos en el aeropuerto de la región en el 12, se pasó a 3.4 millones el año pasado. Informó que al cerrar el año 2012, Punta Cana tenía 34 mil habitaciones hoteleras y actualmente son 41 mil un crecimiento de 7.000 habitaciones durante su mandato. Actualmente se construyen 2.300 habitaciones y en lo que resta del año se iniciarán otras 2.000. De acuerdo con el señor Ernesto Veloz, por el crecimiento de la demanda, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana construyó una nueva terminal y remozó totalmente su primera terminal. El desarrollo hotelero de Ubero Alto tomó un nuevo impulso y pronto se iniciará la construcción de los primeros cinco hoteles en el, en el litoral Nisibón-Miches. Poco, poco resulta, como ya he dicho, tan relevante en, entre las noticias que nos circulan como esta, porque se trata de un merecido reconocimiento, se trata de lograr una alianza estratégica como lo ha hecho el presidente Danilo Medina, como parte de su plan de gobierno, de su primera administración y de esta que recién comienza. Que no tiene apenas un año y que eh, tiene el mérito de no solo estar haciendo lo que nunca se había hecho, sino de darle continuidad a, al conjunto de políticas de incentivo de este sector y tener la voluntad política de invertir recursos para eh, garantizar el, el desarrollo de este sector y de nuestra oferta hotelera. Y aprovechar entonces las bondades de un modelo eh, que no tiene de otra. Tiene que entroncarse, tiene que amarrarse, eslabonarse con el con el otro sector que está llamado a garantizar el desarrollo de esta, su crecimiento del turismo y a garantizarnos, eso que le llaman algunos entendidos en esa materia, garantizarnos la seguridad alimentaria. Nuestro país recibe, por cierto, y es parte de lo que también tenemos que reconocernos, no solo a reconocerle al presidente de la república, no, reconocernos reconociendo a los productores agrícolas y agropecuarios del país su emprendimiento, su capacidad, los riesgos que corren para poner a producir nuestra tierra. Y poder alimentar no solo a nuestros 10 millones, y algunos dicen que hay que sumarle los 10 millones del país vecino, y otros obviamente tienen que calcular, si no los 10, los 7 millones de turistas que pueden estar siendo alimentados como parte de la oferta turística. El turismo le garantiza al campo dominicano tanto si se quiere como le garantiza el Estado a través de las políticas de, la política de bienestar estudiantil, que tiene que ver con desayuno, comida, almuerzo, desayuno escolar, almuerzo escolar, merienda escolar, y que tiene que ver con la adquisición de parte del Estado de eh, millones de paredes de zapatos, millones de pantalones, millones de camisas, millones de, de, de faldas, millones de útiles de lo que usted quiera. Y para suplir esa, esa demanda, pues el presidente estableció, claro, una política de desarrollo, fortalecimiento, financiamiento de las pymes, de las mipymes, de las microempresas. Y entonces en el país hay un círculo virtuoso donde quienes se benefician de esa demanda que el Estado genera a propósito del de, de gasto público en políticas de, por ejemplo, bienestar estudiantil, que fue el ejemplo que puse. O oh, las MIPYME. Los pequeños, medianos empresarios, los, y, y quiénes, los trabajadores de las MIPYME, trabajadores y trabajadoras de las MIPYME. Porque cada mipyme genera una cantidad X de empleos. Y porque también hay un sector de las pequeñas y medianas empresas que han preferido durante mucho tiempo, por la incertidumbre, han preferido operar informalmente, con los daños que eso le genera al Estado, que no recauda, o por lo menos no recauda todo lo que debería. Eh, daños a los trabajadores, que por los niveles de informalidad no acceden a una serie de beneficios que le corresponden a los trabajadores del sector ya formalizado. Y, y, y finalmente, esas pequeñas que no tienden a la formalización, nunca van a llegar a ser grandes y nunca se van a formalizar y posiblemente van a desaparecer en algún momento. Por más que nada por falta de competitividad. Entonces, en el país hay un conjunto de políticas que están coherentemente eslabonadas por el presidente de la República, que nos conducen desde estos empeños al de, por ejemplo, República Digital, que sí también tiene que ver con el negocio turístico, que tiene que ver con el sector agrícola y agropecuario del país que tiene que ver con el sector o los sectores servicios que tiene que ver con la capacidad y la potencialidad que tenemos los y las dominicanas de beneficiarnos de ser incluidos no en las pequeñas redes sociales y demás no de ser incluidos en, en la plataforma tecnológica que ya le permite a todos, o debería permitirnos a todos, operar, vamos a decirlo de, de la manera de chanza que siempre suelo utilizar. Eh, que todos podemos ser digitales, que por qué, dejen a Ricardo, análogo, pero todos podemos ser digitales, y eso es en gran medida lo que se está planteando el gobierno. Porque todo esto está elabonado, todo se necesita, una cosa necesita de la otra. Nosotros tenemos que tener personal calificado, entrenado, que esté en condiciones de garantizar, como insisto, esas operaciones que tienen que ver con el manejo y el volumen. No solo de 10 millones de turistas, sino de 10 millones de dominicanos. Porque si algo queda eh, 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 claro del modelo que había que modificar, es que el turismo no podía seguir estando siendo incentivado como sector, estando de espalda a todos, incluyendo a las comunidades. Y esto este hotel es una comunidad que encapsulada, que no se mezcla con nadie, que no compra ahí, porque todo lo trae importado, que no consume ahí nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo no nos servía de gran cosa. Se está rompiendo con el modelo, porque en el modelo había que eslabonar los distintos sectores del aparato productivo nacional para dar respuesta a la demanda del sector agrícola, pero además para que estos también, con derecho propio, igual que el de los queridos inversionistas que llegan al país, tuvieran la posibilidad de desarrollarse y de ir de una absoluta informalidad evasiva, ir a una formalidad que les mejore las condiciones de vida a sus trabajadores y a, y a su descendencia. Y de eso se trata. Nada más importante que el que se tenga claro y que lo haga un sector, sin duda, eh, que además es interesante saber que muchos inversionistas nuestros en el sector se entrampan, se eh, eslabonan con el sector turismo, de tal suerte que posiblemente... Cualquier industrial del de metal en el país, pues sea igualito accionista de cualquier gran proyecto turístico, como lo son nuestros bancos, como funge el Banco de Reserva o fungen los demás bancos nuestros, que son instancias que también se eslabonan con esta operación y con este negocio que llamamos turismo. De manera tal que eh, yo creo que hay que acompañar al presidente en su satisfacción. ¿Cómo satisfacción tengo ahora, en este momento, justo ahora, cuando ya he hablado demasiado, de recibir a Kenia, que en nombre del de, de Café Santo Domingo, pues todos los días nos, nos da eh, la oportunidad de disfrutar esto que es el café. Que, que yo lo voy a elabonar con el tema. No está ajeno a este elabonamiento que ha logrado el presidente. Y lo digo a propósito de las últimas informaciones dadas, eh, cuando el presidente tuvo ahora, por ahí, por el Pinar de San José de Ocoa, ya lo habíamos comentado, que... Eh, va a financiar y a acompañar a productores de ese, agrícolas de ese sector, de esa zona del país, de, para la siembra de 4.000, 5.000 tareas de, de aguacate. Pero en general en el territorio nacional son ya muchos los montes nuestros, las montañas nuestras que están siendo sembradas precisamente de cacao, de café. De aguacate. Es grande el impulso que ha tenido el sector eh, de los invernaderos, que han crecido exponencialmente de cara a la exportación, pero de cara, insisto, también al consumo hotelero. Y en todo esto que parece simplemente agrícola, resulta ser también forestal, porque nadie puede ya seriamente hacer nada sin tener una visión integral de las necesidades que tenemos. Tenemos que reforestar porque nos vamos a quedar sin ríos, sin agua, sin arroyo. Es decir, menos agua, sin embargo, más gente. Que consume ¿qué? agua, porque el ser humano es más de un 70% agua. Si no llena la panza de agua, no muere de ¿qué? de inanición de algo por el... deshidratación. Tiene que consumirla. Entonces, pues, es de tonto saber que vamos a tener 10 millones de turistas consumiendo agua, que vamos a tener más de 10 millones de dominicanos y que tenemos al lado una gente que no tiene agua que son 10 millones más. Entonces la lógica te dice que necesitamos reforestar, proteger nuestros bosques, proteger las cabeceras de nuestras montañas, para repoblar de agua, de cursos de agua dulce, repoblar el territorio nacional y garantizar el agua para fines agrícolas e industriales y el agua que eh, necesita ser potabilizada para el, uso, para el uso humano. Todo esto tiene que ver con el sector turismo. Recatar estas riquezas naturales nuestras. Es simple y sencillamente dotar de capacidades también a nuestras comunidades para hacer del desarrollo turístico un elemento de desarrollo comunal, de desarrollo zonal, de desarrollo local. Y si se quiere, no solo esta belleza que tenemos ahora en pantalla, que posiblemente pocos dominicanos supondrían al ver eso que esa es nuestra isla o que es parte de ella. Pero podríamos poner el caso de ejemplo que siempre lo, eh, me viene a la mente porque es una comunidad que tiene importantes particularidades. Y vaya nuestro saludo para todos ellos y para sus dirigentes, para sus líderes. Me refiero a Sajoma. Sajoma necesitaba y necesita un relanzamiento de todas sus fuentes, de todas sus fuentes de riqueza, de producción. Ponga usted el café, un producto tradicional de ahí, maravilloso café, el de Sajoma. Hay café de primera categoría, hay café orgánico también. Ya hay café resistente ahí, resistente a la arroya. Se pierde por, por esta cosa, se pierde mucho. Pero el sector cafetalero en Sahoma está siendo relanzado. Pero ahí se están sembrando cítricos, grandes cantidades, que no solo de limón, sino también de chinola. Ahí se están. Eh, ahí se requiere y se necesita hacer esfuerzo para la repoblación forestal, porque Sajoma, una de las cosas lindas que tiene, es que igual a otras muy pocas comunidades nacionales, tipo Jarabacoa o tipo Contanza, disfruta de eh, condiciones eh, excepcionales. Que la dotan de una belleza también extraordinaria. Ahí está el amigo Jorge Luis Bisonó, uno de los arquitectos de este relanzamiento de Sajoma, junto, a, hay que decirlo también, a los esfuerzos de la presidencia, pero a los esfuerzos en particular de, de nuestro querido amigo Gustavo Montalvo, ministro de la presidencia, quien es de Sajoma. Pero. Cuando usted ve y dice, pero sí, esto es una ciudad o esto es una comunidad eh, que tiene condiciones para la crianza de ganado y la producción lechera, que tiene eh, café, que tiene esto, que tiene lo otro, que va teniendo ya ofertas de restaurantes y también habitacional. Usted tiene que esta es una comunidad ideal para un tipo de turismo. De turismo interno, del cual ya se benefician muchos, de nuevo. Pero de un tipo de turismo que, bueno, no es el que usted va a encontrar en, en un buen hotel, en un hard rock de, de Bávaro. Es algo mejor. Es la expresión de una comunidad que vive y trabaja ahí y que eh, laboriosa, eh, limpia. Esta es un, una comunidad que recibió la certificación de basura cero, es, uno, es un modelo de gestión, de gestión municipal a partir precisamente de esa capacidad asociativa, comunal, municipal, que les han permitido establecer metas por igual, que les han permitido establecer planes de trabajo. Que van desde sacar a los niños eh, que andan deabulando y, 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 y pilluelos y cosas eh, de las calles y parques, no metiéndolos en reformatorio o mandándolos para la victoria, no, sino dándoles oportunidades, fortaleciendo la educación, acompañándolos, no soltándolos a su suerte, ya usted va a esa comunidad y usted no ve. Gente molestándolo, muchachitos molestándolo, eh, pidiendo pedilones y cosas por el estilo. Eso es una gestión de un líder, como lo es ese muchacho, hizo no, de esa comunidad. Y ahí se da modélicamente todo lo que se requiere y la visión integral que se tiene que tener también en relación a lo nacional. En un municipio como Zahoma está dado ya porque es un plan de gobierno, a eso está dedicado el presidente de la república, desde que allá en el año 2000, en el año 1998, emprendió, emprendió la elaboración de ideas propias, el análisis y el diagnóstico, del de aparato productivo nacional de la sociedad dominicana para plantearle un plan de gobierno al país. Así lo hizo. El país no le elige en el 2000, no le elige en el 2004, no le elige en el 2008, pero el país, el pueblo lo elige en el 2012 y lo reelige en el 2016. ¿Por qué? Porque finalmente hay un plan claramente establecido en los tres ejes que el presidente dijo. Cambiar lo que hay que cambiar, continuar lo que hay que continuar y hacer lo que nunca se ha hecho. Y eso ha hecho el presidente de la República. Esas tres cosas tienen eh, eh, manifestaciones emblemáticas que caracterizan no solo la virtuosidad del plan, sino la posibilidad de darle un seguimiento a esas metas presidenciales, que son las metas nacionales, que son con las que ha estado comprometido y cumpliendo el presidente de la República a los y las dominicanas. De tal suerte que ese reconocimiento que se le hace, generosamente al presidente de la República por este grupo hotelero del este del país y que se expande, es el caso del grupo Rainier, que ya tiene proyectos por aquí, por los corbanitos también, y que tendrá que ver necesariamente, no solo ya como inversionista, sino como, como gerencia. Y, y planificación del desarrollo de un sector turístico como el del sur y, particularmente, el de la costa de Barahona, Pedernales y, 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 y otros puntos del litoral sur que tienen extraordinario potencial, eh, potencial turístico, incluyendo el de los cruceros, porque si no en cualquier sitio, en. En Palmar de Ocoa hay condiciones también excepcionales para que ahí puedan calar cualquier tipo de embarcaciones y para que ahí también haya un desarrollo que beneficie a comunidades de esas de esas provincias, tanto de Peravia como de San José de Ocoa, y de Azua, que eh, podr, eh, bien deprimidas y que seguro serían impactadas por todo lo que puede ser. El llamado desarrollo turístico de, de la zona. Gente que sabe cómo se operan los aeropuertos, que bien podría eh, asumir también las inversiones y demás que se requieren para poder llevar turistas a la región este. Por agua, mar, eh, tierra y aire. Y que ya eh, en Barahona, esa noción de, de puerto para sacar agregados o para minerales o para sacar sal, eh, bueno, pues pase a ser algo ya propio del pasado, pero no de, del futuro, del desarrollo turístico de, de Barahona o de la región. El, yo estoy seguro que quienes no estén llenos de, de una... Falta de generosidad, de honestidad, eh, tendrá que reconocerle junto con los hoteleros al presidente los esfuerzos que en todos los sectores hace, no como una improvisación, no como un vamos al pueblo, no como un eh, politiquito, sino como un hombre de Estado que tiene el compromiso de dejar una huella que otros tendrán tendrán que, que seguir y que otros tendrán que poner su propia huella. Es la historia del país, porque al presidente la historia lo va a juzgar, como finalmente la historia nos va a juzgar a todos. Y, y, y determinará la historia quiénes son y han sido siempre conspiradores impenitentes quiénes son y han sido siempre factor de división de la sociedad dominicana lo fueron de la izquierda lo fueron de los sectores democráticos y progresistas que los atomizaron y los dividieron quiénes han sido y siguen siendo hoy beneficiarios de una esquizofrenia social en donde cada quien ha hecho lo que le ha dado la gana y no ha habido un plan con el que nos hemos tenido que comprometer y al que le vamos dando seguimiento, que sí es el caso del presidente Danilo Medina, que no está politiqueando, que no está inventando, que está ejecutando un plan. Que es el plan de él, no, es el plan del país porque se ha consensuado con el país, porque solo se puede ejecutar si el país participa como lo hace de manera tal que ni lo que está pasando en Venezuela y lo que quiere hacer Donald Trump y el Departamento de Estado ni la manchita ni ni las, ni las solicitudes impertinentes, de marcado tufo, tufo, tufo conservador, irresponsable, que no se compromete en realidad con lo que es el país y que lo que pretende es andar vociferando y andar descalificando y andar pidiendo la guillotina. Sí, Chabel que aquel que se inventó en ese periodo del terror de la Revolución Francesa, la guillotina, murió guillotinado. Continúen con este su espacio Ojalá, que en breve tienen más contenido que compartir con todos ustedes.